Bienvenidos amigos a otro nuevo video. Hoy andamos en la Baja 500 aquí en Ensenada, Baja California. Un evento muy grande para todos aquí. Les va a gustar, amigos. Aquí comenzamos nuestro recorrido. ¡Vámonos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, pues! Aquí comenzamos nuestro recorrido, ¿verdad, Ángel? Sí, amigos, aquí comenzamos el recorrido de la Baja 500, que es la 56 edición. No estoy muy seguro de la edición. Pero sí, amigos, es un evento que se pone muy grande aquí en Ensenada. Se pone una vez al año, una vez al año, ¿verdad? Así es, amigos, un evento tan grande que mucha gente, pues, de todos los países viene a estar aquí, toda la República Mexicana. Hay muchos pilotos internacionales también, así, tanto como nacionales e internacionales. Así es, y pues a ver si tienen sus recuerdos, camisetas, sudaderas. Las que están aquí en los ganchos, esas son más baratas, mira, por contra de las ediciones pasadas. Ah, sí, son las que pasadas, ¿verdad? Sí, están más baratas. Sí, bueno, pero aquí comenzamos, mira, aquí está un ambiente muy bonito. Aquí es un viernes por la mañana. Sí, muy tempranito, hoy amaneció nublado, está frío, amaneció. Buen día para venir a caminar y venir a deleitarse, pues, a disfrutar de esta... ¿Cómo decirte? Una competencia internacional. Ajá, internacional, claro. Sí, aquí todos pues vienen de los Estados Unidos, vienen de... Canadá, vienen de Australia, España. Vienen de España, vienen corredores de España. Sí, a ver qué nos encontramos aquí. ¿A quién y a qué nos encontramos aquí? Sí. Porque siempre hay algo bonito aquí, amigos. Ajá. Sí, aquí muchos traen sus accesorios para vender en Pablo, mira, aquí sonríes, mira. De todo relacionado con los carros, ¿verdad? Así es, muchos eventos buenos aquí, mire. Ahí están regalando, no sé, unas pulsas, no sé qué son ahí, mire. Pero sí, mira, aquí esa truck, mira, la primera que vamos a ir a. Wow. Armagedón. Esa se mira como si ya pasó al desierto. Sí, ya pasó, ya se mira toda sucia. Está recorrida, pues. Así quedan ya después cuando ya pasan todo el desierto. Sí, andan, pues haciendo es como si se andan entrenando, pues, ¿verdad? Mira acá, esta y acá, ya. Vamos a otro lado. Mira la moto. Ah, sí, mira esta cosita, mira. Qué chulada, mira. Ah. Que se llama... Son las marcas que han puesto, ¿verdad? Ah, se llama Riker Sport, mira. Sí, es un modo deportivo. También es deportivo. Mira, qué chingón. En un futuro esas van a andar corriendo en el desierto. Sí, son de tres llantas, mira. Ajá. Yes, mira. Ah. Para eso las quieren. Mira aquella. Ajá. Oh, mira, es nueva. Vamos a levantar. Cura, ¿no? Sí. Vamos a ir acá, esta María, mira. Mira qué bonita está, esta nueva. No, dice todo, mira. Buenas tardes, sus días. Mira, qué chulada de carrera. Es una racer, ¿verdad? De Maverick. Oh, Maverick. Ah, sí, era como los racers. Sí. Sí, sí, sí. Sí, bueno, mira, amigos. Todo cromado, mira. Ah, amigos. Una chulada, chulada. Llantas nuevas, ¿eh? ¿Cómo se sentiría andar en el 7 con una SGT? Pura adrenalina al tope, porque anda brincando, anda pasando por lugares que extremos. Sí. Pero todavía todo limpio, como no han sacado las carreras, ¿verdad? Mira, ven aquí. A ver. Mira todo, mira, ahí tienen su pantalla, mira el volante, está chiquito. Pequeñito está el volante. Los cinturones para que no te... Sí, está nuevecita, esta no la han sacado todavía. Son las que pronto van a sacar a las carreras. Sí, la van a entrenar, pues ya. Y aquí es una... ¿Qué es esto? Mira. Ah, mira, esas son Baja Sport, también son para andar en el desierto. Algo nuevo, ¿verdad? Sí. Can-Am, la marca Can-Am, mira. De BRP, no sé qué significa eso, pero... Algo bueno, mira. Hay que seguir un poquito más para acá, para que miren un poquito más lo que hay aquí. Acá están una verde y la querida. Miren. Puros carros deportivos tienen aquí. Dice rojo. Está muy bonito el color, me gusta el color verde. Estas son las que corren, mira, vienen con placas de Sonora. Ah, sí, la Sonora. Corren en el desierto de Sonora. Ahí está, amigo, Sonora. Es una Hummer, creo. ¿Cómo dice? O una Hummer. Mira, ahí está otro carro. Hoy es el día de revisión. Sí. Y mañana es la salida. Ya las carreras con
sabe que sabe, ya se acabó. Sí. Vamos amigos, vamos amigos, al final un poquito más. Aquí pues espero encontrarme a mi amigo Román Lecuanda. Ah, sí, a ver si lo encontramos. A mis amigos Celso Cani, Don Spatmas, Maris Cordillo y muchos aquí de Ensenada, amigos. También a Carlos de Tortuga de Ensenada. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenos días. Buenos videos. Gracias. Ah, muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por llevar los videos. Sí. ¿Su nombre, disculpa? Jorge Morán. Jorge. Jorge. Y mi esposa. Pero un momentito, vamos a ponerle el micrófono para escucharlo porque no. Jorge y mi esposa Lourdes, siempre los miramos en la televisión. Ah, muchísimas gracias. Que se la pasen bien. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, buen día. Oh, su hijo, ¿cómo se llama su hijo? Jorge. Jorge. Igual por sí. Oh, ahí está, míralo. Oh, en YouTube. Está, ah, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Cuídense. Saludos, amigos. Permiso. Wow, qué buena onda, ¿eh? ¿La gente te reconoce? Sí, mira. A mí no me reconoce nomás a ti. Yo soy atrás de cámaras. Es que siempre digo como yo soy la que ando hablando en los videos de aventuras y en los de carro, hablas más tú. Ah, sí, sí, sí. Pues sí, amigos, así ya nos conocen. Uno nos conoce, pues no todos, pero... Sí. Lo bueno que andamos aquí en Ensenada, enseñando a todos lo que pasa aquí en Ensenada, los eventos, los lugares turísticos, sí, lugares bellos, pues que no mucha gente conoce. No. Y nosotros lo vamos a... A enseñar pues sobre nuestros videos. Claro que sí, andamos en un día pues como bonito, amaneció muy fresco hoy. Ahorita nos encontramos, Ángel, sí. Nos encontramos una señora que dijo que venía de Mexicali. Ah, sí, la miré allá afuera. Sí, está hablando con ella, dice que Mexicali es mucho calor ahorita. Estaba encantada con el clima de acá. Ahí está, mira, ella. Oh, sí, ella es. Sí. Ahí no tocaron en moto, pero... O es un racer, mira. Ahí en el racer, mira. Ahí en el racer, va a un lado. A otro lado. A ese lado. Dice que falta 20% de la batería. Ah, claro. Vamos a ver el tuyo. Bueno, pues aquí es, amigo. Aquí estamos en el centro. En la curva, pues de ahí. Este es el Boulevard Costero. Ah, sí, ahí comienza el Boulevard Costero. Ahí comienzan todos los carros, mira. Me metí hasta allá, mira. Vamos. Vamos a caminar aquí entre todos estos carros. Para mirar todos los racers, los trophy trucks que pasan. Motos aquí, también. Motos. Mire, aquí estamos caminando donde andan los carros, pero aquí sí se puede porque hay más gente, sí, caminando. Ya si andan en las carreras, pues no se metan, no, en la carretera. Ahorita no es como de la velocidad que llevan los carros, no es de competencia. Van muy despacio. Sí, sí, mira, allá están todos los carros ya. Sí, del otro lado están, hoy comenzaron al revés, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo que el año pasado comenzaron a la otra calle de abajo. Sí, pero ahorita vamos a comenzar acá. Y vamos a mostrar también lo que venden aquí. Mira, los recuerdos. Las camisetas de la baja. Ah, mira, de todo. Sí, bueno, unos días. Eso todo para la baja 500. Vete. Todo eso es para la baja 500. Sí, los souvenirs que le llaman. Lo de arriba es el frente, lo abajo es la espalda. Ah, sí. Sello, mira. En la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y sellos diferentes. Muy bien. Para que vengan y compren su souvenir. De todos los tamaños hay. Tenemos desde la talla número 1 año hasta 8XL. Uy, tan grandes. Las grandes, así sí. No, desde un niño hasta un llenito. No hay pretexto de que por la talla no compramos. Así que es. Invita a la gente que venga. Sí, le invitamos para que vengan aquí. Estamos en el puesto número 5 y con mucho gusto lo vamos a atender para que nos dejen propina. Sí, ¿su nombre? Es Jorge Cárdenas. Mucho gusto. De Cárdenas Impresiones. Muchas gracias. Me dio mucho gusto también que
que hayan venido ustedes también. Yo sé que andan trabajando, pero es algo muy bonito y se andan divirtiendo. Claro que sí. Venimos a enseñar al mundo lo que hay aquí en Ensenada. Sí. Y por eso hacemos otros videos, para que la gente conozca mucho más de Ensenada. Sí, pues aquí Ensenada es la capital del off-road. Esta es la 56, tenemos 56 años de off-road. La Baja Mil es la más perrona y la más antiguita. Esa llevamos para la 58, a esta mil. Entonces, pues sí, los exhortamos que vengan y se diviertan. Ensenada, tenemos un bonito clima. Eso sí, eso es cierto. Es lo cierto. Hace unos días fuimos un video de la clima mejor de aquí, de Baja California, de México. Y es eso que estamos hablando hace unos días. Pero sí, es verdad. Estemos y Ensenada está entre las ciudades con mejor clima en México. La verdad que sí, tenemos pues, las cuatro estaciones en el día, la verdad, en el día las cuatro estaciones. Y la verdad tenemos mucho de pues mucha comida típica de aquí en Ensenada, que son los tacos de pescado, las carretas marisco, tenemos pesca deportiva, tenemos lo que es el valle, que es el de los vinos, tenemos la bufadora. Hay mucho que visitar en Ensenada, se le exhorta a toda la gente, a nuestros profesionales, ¿no? que vengan a Ensenada. Entonces, es algo muy bonito y no se van a querer ir de aquí. Claro que sí, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por tiempo, señor. Entonces lo voy a ver. Ah, lo vamos a ver. ¿En qué página? Aquí lo va a ver. Aquí va a ser. Ah, sí. Gracias. Buen día, gracias. Buen día. Tiempo. Bueno, aquí seguimos, la gente muy amable, nos atiende, no andan con pena al hablar, ¿verdad? Ah, no, la gente le gusta pues que los conozcan, que vengan aquí a Ensenada y a visitar y hacer sus compras, y la astronomía también está, amigos, y se dice, está muy rica aquí, amigos. Vamos yendo para acá, amigos. Y vamos mostrando lo que tienen de venta aquí en los puestos. Sí, vamos. Ya Yeah, no, it's been very fortunate. Estamos en donde salen los carros, ¿verdad? ¿Esta es la meta o no? No, aquí es donde comienza, pues. Aquí es donde comienzan y la meta pues va a ser en un lugar. Aquí comienzan a hacer, hablando con los pilotos, de cómo va a ser la carrera, de unas preguntas sobre su experiencia aquí pues en Navarra. Y sí, aquí comienzan, amigos. Hay que seguir aquí entre toda esta gente que les gusta venir aquí. ¿Cómo se aquí de gente? Y si este evento es muy grande, pues para todos los ensenadenses, toda la gente que viene desde Mexicali, de Tijuana, de todos los... ¿Sabes? Es un evento internacional. He visto periodistas, fotógrafos de noticieros internacionales. Así es. Y pues sí, espero pues que a todos les esté gustando este video. Yo sé que muchos están en su casita ahorita mirando este video y pues un evento muy... muy grande aquí en Ensenada. Muy importante, muy grande. Sí. Es uno de los más grandes, aparte de la Baja Mil. La Baja Mil es la más grande y después le sigue la 500. Así es, amigos. Y como miren, hay tanta gente aquí que ni sé por dónde cruzar, porque aquí pues está todo bien cerradito, amigos. Pero mira, hay mucha gente y apenas es bien temprano, ¿verdad? Sí. Hoy estamos a las 9 de la mañana. Buenos días, ¿qué andan arreglando? Stickers, calcomanías. Sí. Ahora, ¿de qué se marca? De TRP, gracias. Saludos. Muchas gracias. Buen día. Pues mira, amigos, aquí andan dando calcomanías. Y también hay muchas camisetas, mira, aquí también. ¿Verdad que ahorita más camisetas? Sí, mira, qué marcas buenas, ya. De todos tamaños, para niños. O sea, me gusta la de Red Bull, mira. Sí. La de Off-Road. Uh-huh. Qué tanta, mira, variedad. Carros, mira, los carritos que tienen para recuerdos, mira. Los Polaris. Los carritos, sí, mira. ¿Qué sombrero? El sombrero de la Baja Ensenada, ese 500 Ensenada. Sí, mira. Lentes, mira, como a mi amigo Julio Ortega, ¿le gustan sus lentes, mira? Esto es lo que le gustan a él. ¿Le gustan a Julio? Sí. Los sombreritos. Los sombreros, mira. Aquí hay más sombreros, como lo de... Está la bufadora, mira, Ángel, quiero que veas ahí. Sí. Tiene la bufadora, tiene la bandera. Hay gente atrás de nosotros, por eso no puedo pasar tanto. Pero sí, amigos, mira. Muchos recuerdos aquí. Y pues sí, amigos, aquí la gente pues sigue haciendo sus ventas. Aquí también, mira.
Este es otro de las... Aquí tiene el apellido, el nombre de los pilotos, mira. Ah, sí, John Devon Smith, sí. Uh-huh. Estamos siguiendo por acá, amigos, porque estamos bloqueando hay tráfico. Hay mucha gente. Sí, vamos a bloquear el tráfico. Y aquí están los carros, mira, amigo. Aquí se mira lo bueno, mira. Ahí está, ya. Ahí está. Disculpa por el movimiento de la cámara, pero mi establecedor se agotó la batería. Pero aquí comienza, miren amigos, aquí comienza la buena, miren. Así es, mire. Bueno, aquí están todos listos, pues para la revisión. Y está largo esta cosa aquí, mira. Al rato saco el dron para mirar todo lo que haya pasado aquí, amigos. Y aquí va tomando fotos, mira. Aquí está tomando fotos, mira, para el Facebook. Esas fotos van a decir el Facebook, ¿qué no? Claro que sí. Estado, mira. Bien, amigos, wow. Hasta allá, mira. Allá van las chompas aquí, las chingonas, mira. Hasta la buena, mire. Buscando a los amigos, buscando a los parientes. No hemos encontrado a ninguno de nuestros amigos ahorita. No hemos encontrado a ningún amigo todavía, pero sí. Vamos a seguir caminando. Si queremos ir caminando, a lo mejor nos encontramos al otro lado. Sí, hay que entrevistar a una gente de aquí. A ver, pásame esto. Vamos a entrevistar a una gente de aquí. A ver quién me quiere hablar sobre este gran evento. Míralos. ¿Quieres hacer la entrevista o yo la hago entrevista? Tú, si quieres, tú les preguntas, yo les pongo el micrófono, como quieras. Sí, como que todos hablan inglés, Giri. Pero bueno, que tú sabes hablar inglés. Ya se me está olvidando. Ya se me está olvidando en inglés, es que algo tanto... El español lo tengo que mejorar. Oh, sorry. Oh, ok. Vamos a ver. Vamos a ir por acá, pues ahí están haciendo un video ahí. Con permiso. No sé quién es esa persona, pero están haciendo un video ahí, mire. Ahí también, amigos. Un video, no sé para cuál canal ahí está, pero igual que todos, amigos, si quiere grabar, no se va a poder porque todos, pues aquí estamos público, amigos. Sí. Así es la cosa, amigos. Nos andan sacando de ahí de la línea blanca para acá, tenemos que andar caminando. Ah, sí. Vamos a hacer una entrevista con alguien, pues, a ver quién nos puede una entrevista. Mira. Vamos a hablar con este güerito, pues. ¿Ah? Ya se va. No, ya se está moviendo, mira. Ya está moviendo. Está moviendo poco a poco, pero hay muchos más allá. Ah, mira, ya tengo un dron arriba, mira. Ya tengo un dron ahí arriba. Ah, no sé, mira, sí, ya tomando. Vamos, aquí habla con ellos. Mira, creo que no se puede todavía. Oh, no, ahorita se van a mover para allá, mira. Ah, ya. Vamos a ver cómo lo mueve esta cara. Ahí van, mira, ahorita la van a empujar, mira. Fíjate cómo la hacen ya. No la prenden, sí lo voy a prender. Ahí va, mira. ¿Cómo suena el motor, verdad? Es bien chingón, ya. Ya es fuerte el motor. Ahí viene. Awesome. What's the name of your team? It's Dynamic Racing. Awesome. That the engine is just so loud. It's awesome sound. It shakes the whole body. Very loud. Yeah, I'm sure you wear earplugs for this, right? Yeah, the driver wears earplugs. Right on. So this is the Baja 500 56 edition. Right, you're the mechanic, the driver for this truck. The polisher. Alright, the polisher. Nice. What's your name? Jason, right on. Hey Jason, thanks for coming to this Baja 500. We love you guys coming here every year, and it's an awesome experience for you guys too, right? Yeah, we enjoy coming down here. It's fun. Great, yeah. So you've been here all week. Oh really? You're practicing around the desert and stuff? Yeah, pre-running, huh? Yeah. Nice. Wait, what state you guys come from? California. The neighbors. Right up north, huh? Yes, sir. Sweet, man. Well, welcome to Baja. Thank you. Have a great time. Thank you. See ya. Thank you. Combinamos, amigos. Se me acordé de mi inglés. Michael, ven otro día. Ven como acá, mira. Wow, mira. ¿Te echaste una buena entrevista ahí, Ángel? Sí, una buena entrevista. Sí. A ver si lo puedo poner todo en español para ustedes, amigos. Pero, como me salió en inglés, mira. Aquí están más trophies, mira, Chiri. Ahí vienen más, mira.
Estas son las buenas que van a correr en el desierto. Ah, sí, sí. Ah, disculpa por el video, amigos, porque el estribador se me acabó la batería y pues ahora tenemos que grabar con la pura mano. A ver, no sale así todo tembloroso. Sí, 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 mira, amigos. El equipo. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama el nombre de su equipo? Walzer Racing, ese es el nombre del equipo. Walzer Racing, Racing. Sí, 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 el número 277, ¿verdad? Así es. ¿Y de qué estado son, de cuál ciudad? Son el estado de Texas. ¿De Texas? Estados Unidos. Oh, sí, venimos muy lejos, mira. Sí, venimos lejos. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí? ¿Una semana aquí? Ya tenemos alrededor de 2 semanas, estuvimos haciendo los recorridos y preparándonos para la carrera. Ay, ¿cómo estuvo? Bastante dura, bastante polvo, bastante piedra, pero estamos tratando de hacer... ¿Pura emoción, adrenalina? Pura adrenalina pura, ahora sí. ¡Ay, qué sabida! Así es. No, pues se siente el motor cuando lo prendes, tiene bien chingón, todo el cuerpo vibra. Así es. Eso. Esa es la adrenalina, imagínense, se siente fuerte, imagínense manejando, parece que ahí se da peligro por los accidentes, ¿verdad? Así es, sí, hay que tener mucho cuidado, siempre se le dice a la gente que tengan bastante cuidado, que no se acerque a la pista. Pero, por favor de Dios, todo va a estar bien. Claro que sí. Ah, está bien también. Gracias. ¿Su nombre, disculpa? Francisco Chang. Francisco Chang. Mire, por aquí va a ser el video. Si algún día quiere visitar, va a estar en el canal de aventuras. Aquí lo seguimos entonces. Es todo, amigo. Gracias. Gracias. Suerte en su carrera. Suerte, gracias. Saludos. Sí, ya miran, amigos. Esta es la camioneta... Número de Geyser Racing, número 277. Sí, el nombre dijo que algo de Geyser Racing, ¿verdad? Uh-huh. Pues ya miran, amigos. Se va a poner bueno, pues, amigos. Y aquí seguimos con más... Caminando, mira, vamos a hablar con otro chofer aquí, a ver si nos da chance de entrevistarlo. Buenos días. Ah, ¿cómo se llama el nombre de su equipo? ¿Cómo se llama el nombre de su equipo? David Payne. Oh, Payne Racing. Ah, sí, ahí está, mire. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y de cuál estado nos visita? De San Luis, Missouri. De Missouri. Yes. Ah, mira, hasta allá arriba. Well, welcome to United States. Welcome to México. ¿Sí, verdad? Yo soy de México. Ah, es todo, todo, amigo, es todo. Sí. Y van a hacer una buena carrera en más de 500. Ya practicaron, ya corrieron un rato en el desierto. Sí, estuvimos 6 días recorriendo 2 secciones. Pura adrenalina. 2 corredores, 2 secciones. Ajá. La emoción, la adrenalina que andan allá en chingas dándole vuelta a todos lugares. El polvo, la. No, algo bueno. Iré. Es muy pesado entrenamiento, ¿verdad? Muy pesado y muy costoso. Muy costoso, sí, es cierto. Mire, no, pues tiene una buena camioneta aquí chingona, que es una Trophy Truck. ¿A qué no le llaman estas? Ah, es un Trophy Legend. ¿Trophy Legend? Sí, estamos en Trophy Legend. Ah, Trophy Legend. Ah, sí, no he escuchado su nombre, pero algo nuevo para mí. Pero no, está chingona su camioneta, mire, usted es el mecánico, el... Somos mecánicos. Mecánico, sí. El que va a manejar, ¿cómo se llama el...? David Payne. Sí. Ah, dale, mira, eso es. No, pues gracias por su tiempo y mucha suerte en la carrera. Gracias. Saludos a todos. Bye, bye. Estamos, amigos. Daniel está grabando. Ahí está, bien, mira, ya hicimos otra entrevista, sí, para ustedes, amigos. Para que miren que sí hablamos con la gente. Y pues sí, amigos, aquí hicimos disfrutando un buen día. Y aquí están ya los de piloto, mira. Ah, ya, qué osado, mira. Ando de piloteando. Ando peloteando, mira. ¿Dónde está el famoso? ¿Cuál es el famoso? Es este de aquí, mira. Sí, él es el de piloteando. De la cabeza roja, mira. Uh-huh. De la vuelta roja es el de piloteando, mira. Siempre anda haciendo en vivos en Facebook. Ah, sí, siempre anda. Todos quieren salir. Andamos, mira. Tenemos un grupo grande, Javier. Míralos, tío. Ahí andan, mira, los de piloto bando, ¿verdad? Piloteando. Piloteando. Uh-huh. Dice piloto bando. Es piloteando. Piloteando. Vamos, amigos. Porque anda muy ocupado. Sí. Vamos a seguirle, pues, aquí. Algo bueno. Trae su buen equipo, mira. Sí, está ahí. Pues la cámara. Pues. Para, tiene un canal muy grande, pues ya. Sí. Casi siempre todas las entrevistas las pasa andan haciendo en vivo en Facebook. Ah, sí, sí, porque pues sí, tiene muchos seguidores y la gente le gusta mirar sus videos de él. Y aquí andamos, amigos. Vamos a seguir un poquito más para acá, hacerle más Trophy Trucks, que yo les llamo Trophy Trucks. Tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero. Hay varias categorías.
Así, así es, amigos. Varios, hay unas, no sé cuántas, pero mira, unas 40 categorías, no me acuerdo cuántas había. No sé, fíjate cuántas de carros, hay muy poco, pero sí, lo que yo sé que está bueno el evento aquí en Ensenada. Sí, se pone bueno, buenísimo, amigo. Ajá, muy bueno se pone. Y aquí estamos por las Boulevard Costera. El Boulevard Costero. Boulevard Costero, sí, uh-huh. Aquí enfrente pues está el malecón. Está el hotel Misión Santa Isabel. Ah, sí, también el hotel Misión Santa Isabel. También está aquí la Riviera, sí. El Cearte. Ajá. Y pues aquí pues cenaron a esta calle para que pues vengan a todos aquí a formar su línea. Y para la revisión, pues es la revisión, ¿verdad? Es la revisión. Mañana es la salida. Para mí se va a poner bueno. Ah, sí, mira, también venden aquí, mira. Uh-huh. Botanas, mira. ¿Permiso? Mira, mira las botanas. Mira las botanas. ¿Qué hago? Mira el chamoy. Ciruelas, el chamoy, mangos, es de todo. De todo, todo, todo. Buenos días, buenos días. Buenos días. Y tenemos necesitan también. Claro, pues habla un poco qué tiene de venta, qué es lo que está vendiendo. Ah, aquí traemos dulcecitos, manguitos, sandía, uh-huh. Dátil, ciruelas, ciruela pasa, chicharrones. Todas las botanas, toda la botanita para cuando guste. Todo se antoja. Claro, mire, wow. Invita a la gente que venga aquí a la Baja 500, sí, a comprarle. Aquí estamos. Invita a la gente, díganos. ¿Vale? ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta que cante el gallo. Hasta mañana, ya la noche, ¿verdad? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Sí. Gracias por el tiempo. Saludos, amigos. Y aquí seguimos, amigos. Esto es lo que hemos caminado. Ya estamos. Y saludos, buenos días. Aquí andamos, cómale. ¿Cómo? Muchas gracias por mirar estos videos. ¿Tu nombre? Denner. ¿Y qué le parece la Baja 500 aquí? Lo mejor. Es lo mejor. 40 años mirándolas. ¿Desde que comenzó casi? Sí. Está bien, muy bien. ¿Cómo la ven? Un movimiento muy bonito aquí en Ensenada. Un clima chingón aquí siempre, como nos gusta a nosotros, a toda la gente que viene aquí a visitar, pues se invita a todos, de todos lugares. ¿Usted dónde es aquí en Ensenada? Soy de Mexicali, pero... ¿De Mexicali? ¡Oh, mire! Sí. ¡Wow! ¿Desde ya no está visitando hoy? No, ya tengo aquí 40 años viviendo. ¿Ya viviendo? Sí. ¿Y qué le parece Ensenada? No, lo mejor, cuatro climas en un día, nadie lo tiene. Es cierto, sí. Cuatro climas. Y... Ya, mucha gente nos ha dicho esto, que tenemos las cuatro estaciones en un día. Sí, exactamente, todo muy bien. Y mire, hoy estamos casi esperando y andamos. Sí, andamos ya casi sudando. Sí, ya que andamos, mire. Ah, dime su nombre otra vez, por favor. ¿Mande? Su nombre otra vez, por favor. Denner. Denner. Ajá, D-E-N-N-E-R. Ah, mucho gusto, Denner. Ok, igualmente. Mucho gusto conocerlo. Gracias por ver tus videos. Ser alguien de YouTube. Ah, muchas gracias. Para nosotros es un honor también que personas nos reconozcan en la calle. Ok. Bueno, muchas gracias. De nada, con permiso. Gracias, buen día. Saludos, amigos. Como mira, amigos, este es otro seguidor del canal. Se siente muy bonito que la gente nos reconozca. Mira. Eso quiere decir que nuestro trabajo le está gustando. Ah, sí, sí. Dice que es de Mexicali, mira. Mucha qué bonito, gente de Mexicali está encantado de Ensenada por el clima. Sí, amigos, sí, pues sí, está un bonito día aquí en Ensenada. Y pues aquí siempre demostrando aquí lo bueno que pasa en nuestro bello estado de Baja California. Sí, pues vamos a seguir. Vamos a seguir, amigos. Mira, tienen más carros aquí. Aunque nosotros no somos de Baja California, pues nos encanta vivir en Ensenada. Así es, nos gusta. Somos turistas en nuestra propia ciudad. En nuestra propia ciudad, así propia es. Ciudad, amigos. Así es, amigos, mire. Pues siguiendo aquí todavía... Vamos a dar una vuelta para este lado porque ya pasé por aquel lado. Mira. Aquí se pone, amigos. Mire. Algo chingón, mire. Wow. No, hasta hay más allá ahí. Hay más allá. Muchísimo. Sorry, espérate, Ángel. Mire, todo. Espérate, vamos a tomar una foto. Wow, mire. Ay, papayo, llegamos a lo bueno, mira, Caire. Acá está lo llenito, mire. Es todo, amigos, llenitos aquí, mire. Aquí finalizamos nuestro video de la Baja 500 en Ensenada, Baja California. Y si les gustó el video, por favor, suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Estamos en Facebook como de Aventuras y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, adiós. Bye. Bye.